video les vamos a presentar los próximos eventos para el próximo fin de semana y la siguiente, ya que se ha visto un poquito más de movimiento, de reuniones, exhibiciones, rodadas en cuestión de los coches. Ya estamos saliendo un poquito de esto. Nos han estado llegando invitaciones para algunos eventos de este fin de semana y se los vamos a presentar. Y empiezo platicándoles que el fin de semana pasado visitamos a Arturo y a Vania de Club Xochiborz y nos comentaron que este próximo sábado se va a hacer una pequeña reunión en la agencia Dibol de Lindavista. Se va a hacer una pequeña reunión con autos clásicos y se van a unir con los autos más nuevos que tienen en la agencia. Va a estar muy padre, es un concepto padre, diferente, y es para que aprovechen todos y aprovechen las ofertas que van a estar ahí en Dibol. Sobre todo la exhibición de los autos que va a haber, porque están invitando buenas naves, ¿no? Sí, hicieron una preselección y van a ser 25 coches, obviamente con las medidas, gel, cubrebocas, la sana distancia, que muchos no respetamos, y ya viene un policía. Ya dio vuelta. ¿Qué? ¿Ya dio vuelta? Ya dio vuelta. Ok. Bueno, mientras que no nos corran de aquí, estamos en Galerías Atizapán. Sí, estamos protegidos. Un agradecimiento, si no nos corren, nos dejen seguir grabando. Sí, así está este show. Entonces va a ser en Dibol Lindavista, Avenida Miguel Bernard, 522, Colonia La Escalera. Va a ser a partir de las 11 de la mañana para quien guste acompañar. Ok, eso el sábado. ¿Y para el domingo qué tenemos? Y el domingo va a estar un poquito más movido porque a las 8 de la mañana se va a iniciar una rodada con el Stand Sail. Esto va a ser de diferentes puntos de la Ciudad de México. Les vamos a dejar el link para que ingresen a la página del evento. Uno de ellos, que es al que nosotros pensamos llegar, es la Harley Davidson de Santa Fe. Pues no, que... Es en la que pensamos llegar, acuérdate. Ok, bueno, si dice él, ok. Y de ahí vamos a agarrar la... De ahí vamos a agarrar la autopista para ir al Valle del Potrero, en La Marquesa. La invitación es ir todos en la rodada. Un requisito indispensable para esta rodada es que todos los autos deben traer bolsas de aire. Sí, puro embolsado, dicen por ahí. Carro embolsado. No vayan a echarle bolsitas, ¿no? Ese es el requisito, que todos traigan bolsas. Todos los carros que van a participar en esa caravana tienen que tener suspensión de bolsas de aire. Ya llegando al Valle al Valle del Potrero, pues ya quien guste es quedarse a comer y a desayunar ahí y a convivir. El chiste es que no es un evento como tal, es una rodada, y ya quien guste quedarse el resto de la tarde, está muy bonito para aquel lado. Quienes ya conocen y quienes no, aprovechen también para ir con la familia. En la descripción del video les vamos a dejar un link para que entren a la página de Facebook de esta rodada, para que pidan ahí información si quieren participar y acompañarlos. Por ahí van a estar muy bien recibidos. Y después, si nos da tiempo, nos vamos a escapar de La Marquesa para ir a... Va a ser de La Carcacha. Otra vez, tenemos un buen de encargos. Sí, bastantes. Ya la señora de las nieves ya me conoce, ya está, me saluda. Ya somos cuatitas. Sí, otra vez, recuérdales la dirección donde se hace el Bazar de La Carcacha, por favor, Lore. El Bazar de La Carcacha es en Nezahualpilli, esquina con División del Norte y Calzada de Tlalpan. Es un triangulito que se hace ahí, pero está muy bien ubicado. Es la parte de atrás donde era el Museo del Automóvil. Y pues pasando ahí se ve todo el movimiento, todo el relajo que se hace, porque sí, llega mucha gente, se estacionan hasta en la acera y en el camellón. Y llega mucha gente, esperemos que se ponga muy bueno también este Bazar de La Carcacha, que se está haciendo regularmente cada 15 días en el mismo lugar. De repente tenían otras sedes, como el Estadio Azteca o en Cuapa, pero ahorita con esto que estamos pasando de la pandemia, se han enfocado en ese lugar, que es la esquina que forman División del Norte y Casa de Tlalpan. Ahí va a estar el Bazar de La Carcacha, eso para este fin de semana. Y el próximo fin de semana, ¿qué va a haber, Lore? Domingo 13 de septiembre hay dos eventos. Uno aquí en Cuautitlán Izcalli, que es de la raza malquerida,
nos hicieron la invitación por medio de WhatsApp. No sé de dónde sacaron el WhatsApp, pero nos mandaron el mensaje, la invitación, y ahí vamos a estar el día 13 de septiembre. Esto va a ser en los campos Villa Melgarejo, en Avenida Tlalocan, número 24, en Cuautitlán Izcalli. Este evento va a ser multimarca. Uno de los requisitos también es que va a ser con 1 kilo de ayuda para el ingreso. La entrada al público va a ser gratis, así es que también pueden aprovechar. Sí, sí, el próximo, si de este fin de semana al otro nos quieren acompañar, Lore va a ser madrina de ahí, de un club que nos invitaron para que Lore sea la madrina. Ahí vamos a estar dándoles una patadita a todos los integrantes del club. Otra vez los invitamos a que si van a ese evento, que va a ser completamente gratuito para el público, hay que llevar cubrebocas, hay que usar gel y en lo posible hay que guardar la sana distancia. Eso sería para el domingo 13 de septiembre, allá en Cuautitlán Izcalli. Y otro de los que tenemos conocimiento es para los de la zona de Guadalajara, que es en Zapotlanejo, se va a realizar un evento. Este sí fue con preregistro. También la entrada del público va a ser muy restringida, no va a haber taquilla. Fue lo que me comentó. Ah, mi amigo el banano. También estuve platicando con él en la semana. Fue el que me pasó este dato, pero pues sí va a estar muy. De hecho, nos invitaban a que fuéramos a ese evento. Lamentablemente tenemos lo de la raza malquerida, que ya nos comprometimos a ir para allá y que Lore va a ser madrina de uno de los clubes que van a participar. Y pues no pudimos ir a Jalisco a acompañar a nuestro amigo el banano, pero esperamos que se ponga muy buen ese evento. Quien esté cerca se pueden dar una vuelta, si tienen algún amigo que va a ir, ahí péguense para que se diviertan, aunque va a ser un poquito restringido también para el público, ¿verdad? Sí, va a ser acceso con pulseras. La verdad desconozco la dinámica de cómo se hacen la entrega de esto. Vamos a buscar el link también para dejárselos y se puedan informar. Bueno, amigos, pues ya nos estamos despidiendo de este video. Esperemos que nos puedan acompañar, ya sea el sábado en la agencia Diebold de Volkswagen, para que disfruten de la exhibición de los autos nuevos y de unos muy viejitos. Van a estar clásicos, muy bien cuidados. Yo creo que vale la pena ir a darse la vuelta para que se tomen una foto con los autos y conozcan los modelos nuevos que tiene esta agencia de Volkswagen. Voy a ver si me escapo, no le digan a Israel. Yo no voy a poder ir el día sábado, pero igual Lore se escapa, si la ven por ahí, le echan un ojito nada más. Nadie me vio, nadie sabe y nadie supo. Ok, es el sábado y el domingo, súper temprano, la rodada con los autos que van a tener sus bolsas de aire, hasta la Marquesa, después el bazar de la carcacha. Ya voy a pedir aumento y ganó. Va a estar un poco movido este fin de semana, pero la verdad nos vamos a divertir mucho. Ojalá y después puedan ver los videos que vamos a grabar, sobre todo de la rodada y del bazar de la carcacha. También con Alex. También la próxima fin de semana tenemos una cita con Alex de Bus Garage para ver los productos que él está manejando para toda la línea Volkswagen y que nos va a presentar también su Golf, un GTI, al que le puso un sistema de sonido que está muy atractivo al parecer. Lo vamos a conocer, vamos a grabar. Vamos a ir a conocer su garage. También vamos a conocer el garage de Alex. Y le vamos a hacer un video a su Golf para nuestro canal alterno de Locos por el Car Audio. Porque al parecer ese equipo de sonido vale la pena que lo grabemos. ¿Qué más hay, Lore? Espero verlos. Si me ven, salúdenme porque la verdad tengo un poquito mala memoria en cuestión de rostros, pero si sí me dicen, ¡ey! ¿Qué onda? Salúdenme. Sí, si nos ven ahí, salúdenos, invítenos a sus eventos, esto se está componiendo, hay que cuidarnos mucho y sobre todo hay que salir a disfrutar de nuestros autos. Sí. Y les recuerdo, amigos, que estamos con la campaña de no tirar la basura desde nuestros autos. Recuerden que todo lo que hacemos en esta vida, de una manera u otra, se nos regresa. Saludos y a cuidar nuestro planeta.